Ahora viene a ver si nos encuentra alguien, tío, y, wow. Y salimos, ¿vale? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mauritania, bienvenidos a un nuevo vídeo. No sé si me escucháis nada, está soplando muchísimo, muchísimo viento, pero es que hoy vamos a hacer algo totalmente distinto, es que hoy vamos a hacer pesca desde embarcación. Embarcaciones a vela, aquí está prohibida la pesca profesional con barco con motor, entonces vamos a acoplarnos con algunos pescadores locales de aquí para pescar con sus barcos a vela, o sea, obviamente vamos a ir solo con el viento, vamos a intentar hacer algo de jigging, también pescar con carnada, ya que no todo el tiempo vamos a poder hacer jigging porque nos vamos a mover y porque hay muchísima corriente, a pesar de que hay pocos metros de profundidad, entre 20, 25, 30, nos dicen que es complicado incluso bajarse en unos de 100, 200 gramos por la corriente que hay, que es brutal, entonces no sé qué nos vamos a encontrar, no sé qué va a pasar. Vamos a ver si damos con alguna cherna, con algún mero blanco, este tipo de peces. Lo dicho, vamos con pescadores locales, entonces entiendo que iremos a zonas que ellos conocen que son buenas para eso. Llevamos equipos de jigging bastante potentes y así tenemos suerte y no nos hundimos tampoco. Vamos allá. Черный. Еще раз, лихо, они влагали бить. Агар, аги, бой, агар. Yeah.
Pedazo mero blanco, lo que solo pican con cebo, solo pican con sardina. Yo voy a probar con un vinilito, a ver. Me lo han destrozado. ¡Hombre! ¡Sargo! ¡Sargo! ¡Vamos! Este con señuelo. Míralo. ¡Sherna! Con vinilo. Vinilo muy bueno. Con vinilo, sí. Ahora te vayas por donde cabrón, ¿vale? Nah, estoy grabando ese GoPro. Ahí, ¿dónde van? ¿Sabes tú, David? Sí, aquí. Justo ahí abajo, hasta la pesca. Aquí. Pues me habían cortado ya la cola, tío. Vamos. ¿Es Cherna o no? ¡Hostia! Robado por la barriga, tío. Mira, te lo tengo. Robado, pero vale, igual. Estaba vomitando una sepia, un choco. Bueno, tío. Sepia digerida, ¿eh? ¡Hostia, tío! ¡Mira, lo vomitado! No voy a utilizar de cebo, tío. ¡Mira! De cebo. Lo voy a utilizar, ¿no? Traelo, traelo, traelo. Esto se llama corte de digestión. No, 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 corta, no, corta, no, corta, no, corta, no, 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 no,
Bueno, pues sopla mucho viento, así que hemos vuelto cerca del poblado donde habíamos salido. Además nos habíamos dejado el carbón, que vamos a comer aquí, cocinar aquí. Así que nada, nos quedamos por aquí más cerca a pescar, ya que eso, sopla muchísimo, muchísimo viento. Después de la... ¡Oh, un jurel! ¡Hostia, también hay jureles aquí! ¡Hostia! Bueno... Mírala. ¡Oh! Otro jurel. Ok. Vamos. Baila. Baelita. Estoy ganando, ¿eh? Ahí. ¡Vamos! No, no, otra baila. Baila, mira. Ella baila sola. Otro. Vamos. Bueno, pues bailitas. A falta de chernas y peces de roca, estamos en una zona de arena ahora. He sacado un par de jureles, dos o tres bailas. Con el equipo ligero, muy divertido, la verdad. Aquí hay muchos peces. Si no es una cosa, es la otra. Así que divirtiéndonos con esto. Y con vinilitos pequeños, con el C32 y 10 gramitos, aunque hay mucha corriente, pero casi sin recoger, simplemente dando jerks, tironcitos, le dan. Y esta es preciosa, además luchan un montón estos peces. Ya. Primero blanco, cerca. No, un cherne. Grande, Pepino. Muy buena, tío. Es comida típica de Mauritania, ¿no? Huele bien, Huele muy bien. ¿Qué es? Un pescado que ha cogido. ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, ay, ay, ay! Aprieta freno. Claro. Hostia. ¡Qué cabrón! Ese es majo, ¿eh? Aquí tiene un buen bicho, ¿eh? Ese es grande, ¿eh? Ese es grande.
lío la cuerda del ancla. Sí. Tiene un buen meraco, ¿eh? Aquí vendrá un buen bicho. Vamos, se ve el bajo ya. ¡Toma ya! Meraco blanco. Cuando esté arriba, vete para atrás. Para tener mejor ángulo. Sí. Joder, es grande, ¿eh? Grande, grande, grande. ¡Vamos! ¡Adiós! Ya está, ya no está en el agua. Espera, espera, que corta este. Abre, abre, abre. Abre pick-up. Muy guapo. ¡Guau! De postre, he comido una hamburguesa. Suerte, porque si no, no me la saco. Qué guapo. Vamos. ¿Eh? Vamos. Venga. Ahí. Venga, Sao. Cierra. Vamos. Venga, cierra. Ahí está. Primer lance con este señuelo, tío. Míralo. Surfeando, ya lo tengo. Vamos. Vamos, Sam. ¿Es mero o cherna? ¿Mero? Es un mero, tío. Ya lo veo rojo. ¿Sí? ¡Mero! ¡Vamos! Sí, señor. Ya vale para la bolsita. Qué guapo, tío. Sí, sí, sí. Estoy así, empezó ya, estoy afilando ya. Joder. Let's go. Sí. Woo. Me yes. Bonito. Wow, qué bonito. Qué guapo, tío. Ahora hay que sacar, tío, al padre. Murray. Yo te digo que cierrale un poquitín más. Muy bien. Cierrale un poquitín más. Oh my god. ¿Ves el grip? ¿Vete? Joder, espérate, que hace lo tengo. Vamos. Oh my god. Mira qué guapo, tío. Qué pasada. César, ponte aquí, tío, para que te hagan una foto. Ya ves qué precisidad. Muy bueno. Buenísimo. A ver si abre, pero espera.
Espera, que mira los dientes, chaval. A ver si me abre. A ver si me abre. ¡Vamos! ¡Un jaleo, loco! ¡Un jaleo! ¡Qué buena, Luis! Ahora sí, botón, ¿eh? Mero. Romero. Un merito. Merito, hoy todo peces de roca. Hoy nada de pelágicos. Mero, chernas o mero blanco, como se llame. Y aquí un bonito mero normal, como el que tenemos en Menorca. Es muy pequeñito, pero aquí está petado estos peces y como vamos con embarcación, pues les damos los peces a los de la embarcación, que son pescadores locales. Así que, obviamente el Mediterráneo lo soltaríamos, pero aquí se va para la saca. Es lo que hay. Joder. ¿Qué es ese? Llevo el vinilo, Mohamed, perdona, Mohamed, ¿qué es mi? Se va a cruzar. Vamos. Sí, ten, sí. Joder. ¿Qué cojones? The Monster. Estoy grande, ¿eh? Estoy grande. Se ha enrocado. Se ha enrocado. Se ha encontrado un buen agujero. Da la vuelta, tío. Nada, sur. ¿O no? Vamos, The Monster. Chernobyl. Robada. Chernobyl. Cherna, hoy hemos conseguido gestionar una salida en embarcación y aquí tenemos una impresionante cherna que normalmente la pescaríamos con el equipo de jigging, pero estamos haciendo con el equipo de spinning como podemos y la verdad que una brutalidad. Picada brutal, carrera brutal, se me han cuevado. Me he puesto un poco impaciente, la verdad. Y he intentado estirar, le he abierto el pick-up, me ha salido la piedra y se me ha vuelto a enrocar. He tenido paciencia, he estado un par de minutos esperando y ha vuelto a salir. Y ahí, pues mire, ya no le he cedido nada de nada. Como podéis ver aquí,
con un vinilo. A nada, tenemos ahora mismo, dejo en vertical la muestra y me queda el nudo del líder fuera. O sea, os podéis imaginar, tenemos aproximadamente 1 metro de profundidad y salen estos peces impresionantes. Se queda por ahí abajo. Bueno, pues últimos lances aquí cerca de la costa. Acabamos de desembarcar. Tenemos el puerto por aquí detrás. Así que vamos a echar unos lancecitos con el equipo ligero para lo que es aquí. Aquí espero guapo. Vamos. A ver si lo podemos subir aquí. Que no nos toque la roca. Vamos. Vamos. Uf. Ah. Hay un escalón justo. Cherna, cherna. Una cherna. Vámonos. Mero blanco. Desde costa. Let's go. Uh-huh. Vamos que se va. Vamos que ya se va. Vamos. Vamos ahí. Ahí, 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 ahí. Mira cómo se va. Flipa. Mero blanco desde playa. Aquí al menos tengo un poco de cobertura para meterme y grabar. Casi no he hablado de cámara hoy precisamente por eso, porque estaba soplando muchísimo viento y al estar en los barcos que tenemos por ahí detrás, pues sé que el audio habrá sido un desastre hoy. Así que nada, lo hemos pasado muy bien, han salido muchos peces al final, muchas chernas como llaman ellos, que es el mero blanco básicamente, de Pinnefelus, Epinephelus aeneu, si no recuerdo mal. Meros normales también, y ¿qué más? Han salido bailas, han salido con unas bailas, el lenguado que saca Luis, que brutal, lenguado rodaballo, lo que sea, muy parecido a los halibuts que pescamos en Noruega, también ha sido una sorpresa absolutamente, ya que hemos tenido que pescar, como os comentaba antes, en una zona muy cerca del poblado en el que estamos, lo tengo por aquí detrás. Porque estaba soplando muchísimo, muchísimo viento. Hemos tenido mala suerte en eso. Queríamos ir a zonas de más profundidad para dar con peces mucho más grandes, pero no ha sido posible, así que esto es lo que hay. Nos vamos ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que, si ha sido así, deis el like, lo compartáis en vuestras redes o suscribáis al canal para no perder los próximos vídeos. Nos queda un par de días aquí y me voy ya porque me estoy comiendo demasiada arena. Me despido. Hasta la próxima.